Kaixo, Halo. egun hon guztioi, eta ongitorriak, tabakalerako beste ekitaldi batetara. Egun hon, Florian, egun hon, e, entzule goizti arrok. E, ba, ba hori, ba, gaur hemen bildu gaituen gaia, e, atzo e, orkestu genuen erakusketa, Zinex, e abstrakziotik algoritmora eta eta horretarako hemen gaude gaur eh, eh, Florian Wust e, eh, komisarioarekin eta bueno izketaldia erderaz egingo eh, dugu ordun e, eh, hemendik aurrera e, eh, gaztelera pasako naiz eh, que eso buenos días a todos y, y bienvenidos a, a una nueva actividad de tabacalera que bueno el motivo que hoy nos nos reúne aquí es la exposición que inauguramos ayer, ayer, ayer por la noche, eh, una exposición titulada Cinex, de la abstracción al algoritmo. Y, hombre, un poco la intención es, después de todas las ruedas de prensa y todo el trabajo de comunicación que hicimos durante este tiempo, hoy un poco aprovechar la presencia de Florian y un poco intentar ir a, a cuestiones quizás que quedan... Eh, a otro nivel o que, que tienen que ver con el aparato crítico ¿no? que ha movido este, este proyecto y un poco también el, el origen de, del mismo. ¿no? Eh, me gustaría aprovechar la, la ocasión eh, para mencionar que el, el ciclo de exposiciones que comienza con esta exposición surgió en un contexto de debate, de discusión, de, de puesta en, sobre la mesa de muchos tipos de, de proyectos que eh, realizamos eh, durante casi un año eh, con, un, con un comité eh, formado por Ansel Franke, Ana Teixeira e Ivonne Aramberry, a los que eh, me gustaría agradecer por, por el compromiso y por, por lo enriquecedor que, fue, que fueron aquellas conversaciones del que bueno eh, se sacaron muchas muchas ideas y muchas muchas estrategias y entre ellas una pensamos que eh, era alien, alienarse con, con, con eh, digamos las líneas de fuerza que atraviesan esta ciudad y en este caso mirando al otoño eh, el ambiente que también coge la ciudad en relación al cine e intentar aprovechar esta situación para eh, reflexionar y para trabajar las relaciones entre el cine y la práctica artística, que como os podéis imaginar son múltiples y casi inabordables. ¿no? Entonces, bueno, eh, tras este breve, esta breve introducción eh, eh, pasaré a presentar a, a Florian Bust, que, que es comisario de cine, eh, también artista y editor, eh, con sede en Berlín. Eh, ha comisariado un sinfín de ciclos, eh, que serían internacionales de cine en contextos de arte, que ahora mismo sería muy largo de, de mencionar, pero eh, destacaríamos que de, de, del 2016 al 2020 eh, fue el comisario de cine y vídeo en, en Transmediale, en Berlín, y, y que también es cofundador del Berlin Journal on, on the History and Present State of the City. Una serie de publicaciones que abordan los cambios sociales en, en la ciudad de Berlín. Pero creo que lo más importante en este contexto es eh, mencionar que Florian Bust eh, juega al fútbol en el equipo que fundó Arun Faroki. O sea, creo que sobre todo lo demás sobrevuela esta. esta o más de 15 años. Sí. Más de 15 años. Eh. Entonces, bueno, hemos organizado la conversación en tres bloques, eh, que son un poco eh, marcos que hemos establecido, que están, están muy abiertos eh, también para el diálogo con el público y que, eh, y que los voy a mencionar brevemente, que es art, una sería arte, arte y técnica, la segunda sería como las ideas de cine expandido, que, que de las que podamos hablar. Y la tercera, un poco el, el aparato del cine como, como un sistema para concretar eh, y fijar la experiencia. ¿no? Eh, de hecho, en, un poco en, el, en la presentación de, de esta conversación hacíamos como un pequeño guiño a, al recientemente fallecido filósofo francés Bernard Stiegler, que, bueno, como sabéis, un filósofo que, que ha dedicado sendos libros que eh, casualmente están en castellano, publicados por la editorial Iru, eh, con sede en Undarribia, y, y bueno, eh, su reflexión sobre el cine pasa por, por, por eh, toda esta idea de escritura y, de, y del cine como, como proyección de la conciencia, etcétera, etcétera. De aquí vaya nuestro eh, homenaje a, a Bernard. Y dicho esto, eh, un poco empezaré lanzando un una reflexión eh, que, que adquirirá un tono de pregunta y, y tiene que ver un poco con, con las cosas también que hemos estado hablando ¿no? durante este proceso por, por otro lado tan complicados podéis imaginar eh, producir una exposición de este calibre con todo este revuelo que, que ha producido la pandemia. ha sido realmente un acto eh, heroico. y, y bueno. Eh, la reflexión básica ¿no? de, que, que estable, para establecer las, eh, las relaciones entre arte y técnica, ¿no? de, eh, todos los descubrimientos ¿no? que surgieron más o menos hacia finales del siglo XIX, ¿no? como el cine, pero también el gramófono, más tarde la televisión y todo lo que es multimedia, ¿no? como son sistemas ¿no? que digamos, eh, ponen, eh, revuelven ¿no? de arriba abajo nuestra relación. Eh, eh, que por excelencia estaba basado en lo escrito o ¿no? en el orden alfabético ¿no? como toda esta revolución que supone ¿no? Le, proveniente de la técnica ¿no? y que eh, digamos sustituye o subierte ¿no? otras otras técnicas ¿no? que, que, que nos situaban en el mundo en la memoria en la etcétera etcétera ¿no? eh, digamos que las eh, consecuencias de, de, de estas de esta sustitución han, han sido han sido fruto, ha sido espacio para la reflexión para muchos teóricos, muchos, muchos pensadores. ¿no? Pensemos en el propio Marshall McLuhan, ¿no? quien eh, de forma muy sugerente ¿no? eh, decía que la era eléctrica eh, nos vemos a nosotros mismos cada vez más traducidos en términos de información, dirigiéndonos hacia la extensión tecnológica de nuestra conciencia. ¿no? Eh, realmente ponía el foco ¿no? en el poder transformador ¿no? que tenían eh, estas, estas tecnologías, no, eh, no solo a un, a un nivel sensible, sino realmente a un nivel ontológico. ¿no? De, y bueno, muchas veces yo creo que eh, en, el, en la gente que sol, solemos eh, transitar o, o estar o pasar por el mundo del arte, ¿no? eh, y, esta riqueza, este corpus teórico ¿no? que, que atraviesa las cuestiones del arte y técnica eh, se ve empobrecida. ¿no? Eh, digamos que hay como una especie de tendencia a citar como un mantra ¿no? el famoso texto de Benjamin, ¿no? la de la reproductibilidad, etcétera, etcétera. Eh, o, o otra tendencia sería ¿no? Basa, basándose en. En, en relaciones pasadas eh, entre ciencia, técnica, arte, industria, no, eh, eh, no tan lejanos, eh, eh, concluir que, que esas relaciones naturalmente son productivas y deseables y, y siempre positivas ¿no? en, un, en un contexto contemporáneo. ¿no? O también, ¿por qué no? Eh, más en relación a a la propia exposición, ¿no? el riesgo de, de, de presentar o de percibir ¿no? estos objetos ¿no? o, de que, o estas obras que presentamos en la exposición como, como objetos eh, de apreciación eh, estética y, y olvidarnos un poco eh, la pedagogía radical que muchas de estas obras eh, había ¿no? en, en relación a la alfabetiz alfabetización de las imágenes. ¿no? El, la pretensión realmente radical ¿no? que subyacía en, detrás de estas obras. ¿no? Entonces, eh, un poco... Eh, esta sensación un poco, ¿no? a veces, ¿no? de, de, de esterilidad ¿no? teórica. ¿no? E, y eh, se me ocurría un poco en cómo podemos pensar ¿no? conjuntamente ¿no? Eh, los dos polos ¿no? que se nos presentan como, como radicalmente antagónicos. ¿no? Eh, Digamos, lo apolíneo de, de la tecnología, lo dionisíaco del arte, ¿no? lo, raci lo racional, lo, 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 la variedad que nos produce la tecnología y cómo estos, ¿no? estas cuestiones, meternos en un planteamiento general, ¿no? eh, cómo van de la mano y cómo, qué efectos producen. ¿no? Entonces, un poco Florian, creo que, eh, digamos, esta concepción bifronte, ¿no? o de una mirada doble, ¿no? hacia los dos lados es un poco la que tú has propuesto en la exposición y no sé si te ocurren no eh, a través de la propuesta expositiva un poco seguir este hilo que he tratado de, de señalar ¿o...? sí muchas gracias oye gracias a Tabacalera eh, que han invitarme eh, a hacer hacer la curaduría de este tremendo proyecto eh, que echamos eh, Hicimos en condiciones muy um, difíciles, um, con muchas dificultades por el confinamiento y todo, pero estoy muy, muy feliz y orgulloso que logramos, que está uh, allá la expo en su, toda su complejidad y por cuatro meses so, um, tiene mucho tiempo para ir y volver um, porque son muchos materiales, muchos horas de um, imágenes en corrido y sonido también muy importante. Um, so, toma tiempo para descubrirlo. Um, el plan era para correr aquí también unas impresiones de la sala de exposición, um, parece que no sale, so, vamos a volver a esta imagen y un poco más so, um, o después van a visitar la expo. Sí, estos temas um, pueden encontrar totalmente en la expo. Eh, es la que quiere contar en primera instancia, es el rol del arte, de la perspectiva artística, a este um, desarrollos, al progreso técnico, proces, progreso social. Porque en momento de un, introducción de una nu nueva tecnología, y hay algunos que cambian poco, y algunos que llegan es un golpe a todo el, el, eh, toda la, la sociedad, toda la gente. La introducción de fotografía o del, del, del cine muy radical, como de Lumière llegando el tren, como un golpe, un choque la, para la experiencia. Creo que la introducción de, de nuestros móviles, una telefónica móvil, era una, un cambio radical como el automóvil, eso, y otros son más mínimos. So, um, so, en ese momento, ¿qué pasa? Um, ¿Cómo entiendes este cambio o este dispositivo, dispositivo técnico? Y creo el rol de las artistas para investigar, reflejar um, o subvertir la materialidad. Um, la naturaleza técnica de los dispositivos um, es muy importante y um, cada día más, creo. So, en el momento para introducir, eh, demoró por, um, un tiempo, porque entre, yo, llegó el cine y primero como una adaptación o una eh, más de la, del teatro. Los, en el cine mudo se. También por lo, el desarrollo del Lamirio, que demoró un poco para mejorarse, eh, salió como teatro. En el momento, al, al inicio de los 20, era el momento para eh, cambiar una estética y inventar eh, el cine de la abstracción, que no representa una realidad, que no cuenta una, una historia, que está. Entiendo el, la tecnología del cine como un movimiento, como el ritmo de la montaje, como el luz del proyector. Este luz del proyector digital es también un luz. Y um, so, en más material, en una materialidad analoja, analógica del celuloid. Y investigar esto y empezar a entenderlo mejor y usarlo. Como una manera artística y um, como producir nuevos tipos de imágenes y nuevos um, tipos de um, maneras para ver a la, al mundo. Por ejemplo, la introducción de la radiografía cambió radicalmente la imagen del cuerpo humano. So, Han visto en este momento la gente una imagen de su cuerpo inconocido antes. Y es radical en su abstracción. So, se, Um, pierde en este momento la identidad de la persona totalmente. So, tenemos, por ejemplo, aquí Robert Janka, era un, un profesor de radiografía y hizo mucho um, en las um, 30 um, del, um, del siglo pasado. Um, cortometrajes de radiografía que estaban muy popular, distribuidos por una agencia um, de, de Alemania de los nazis para como educación, para entender más sobre um, el cuerpo. Aquí todo el sistema de um, tomar, procesar comida hasta sale la, la caca. <laughs> es, es, no es del hombre, um, pero de un conejo en la película. Pero aquí tienes um, parte de, de, del humano. So, este interés o, um, a una estética o imágenes que no no salen por el ojo humano. O sea, la tecnología puede um, hacer cosas que um, los humanos con sus sentidos no pueden. So es un momento muy. Um, y todo esto um, sigue al computador, claro, a la cultura digital. Y era un interés, un, un entusiasmo, pero también una. Ok, tenemos que verlo en, en manera crítica que hace con nuestra vida eh, cotidiana, nuestro conocimiento, memoria y todo, nuestra relación al mundo, por los ingenieros, científicos y los artistas también. Lo so, que vamos a, eh, hemos investigado con, el, eh, con la exposición es esta relación, este eh, intercambio entre arte, eh, la nueva experiencia de la vida eh, cotidiana. La industria, por ejemplo, el centro de cálculo en, en no, Universidad no, sí. de la Universidad de Madrid, en esta época de los 60, no había este tipo de computador. Eran armarios solo disponibles en las universidades o, o laboratorios um, de empresas. So, había un clima de, de intercambio, colaboración um, entre artistas, ingenieros y científicos, también para desarrollar la tecnología y para crear un nuevo mundo, una nueva vista, nuevas posibilidades de los nuevos medios en la generación de imágenes, o, eh, sonido también, sonido electrónico muy importante. So, eso es un hilo eh, que pasa por estos 100 años del inicio del cine experimental a la cultura eh, digital hoy día, la materialidad de la Internet. So, este es el, como el, el marco más o menos para ver, particularmente al cine experimental, pero no solo. Uh -huh. Tenemos mucho, por ejemplo aquí, Elis, Elfriede Stegemeyer, son um, fotografías del, de los años 30. Um, era una artista alemán autodidacta, pero para mí era un muy interesante descubrimiento con su interés al objeto más... Producido de cordial, como un vaso con agua, muy banal, y investigarlo o uh, um, ponerlo como un objeto del arte. Y también um, investigar las reflexiones, la distorsión, un, un como efecto óptico, fenómeno óptico: en qué pasa si tú pones a una Catalina de Weltpap en alemán. Um, so tenemos también fotografía, pintura, so no solo son uh, moving images en la expo. Sí, si me dejas, me gustaría mencionar a, a otro artista, digo porque es paradigmático en esta tensión, eh, Valdelomar, porque sabéis que Valdelomar, por ejemplo, era inventor también, o sea, aparte de ser cineasta, artista, era inventor, pero, pero un inventor, digamos que sus inventos eh, fracasaron, ¿no? Entonces, uh -huh. también yo creo que es un... Un, un artista muy interesante para, para toda esta tensión ¿no? entre, entre la tecnología que venía a transformar ¿no? nuestra sensibilidad sí. y cómo ante eso qué resistencia se podía crear ¿no? desde el mundo del arte. ¿no? Eh, creo que es un tipo paradigmático en ese sentido ¿no? y también como, como ha señalado ¿no? el, el cine. ¿no? Yo, yo creo que por su propia materialidad ¿no? remite al teatro o a la literatura. ¿no? Digo, es, a, es como una escritura. ¿no? Eh, y él, como tenía por ejemplo todo eso, dejarlo de lado y, y, y plantear un cine como más desde la voz, ¿no? desde otro, desde otro eh, lugar más sinestésico, ¿no? que no tuviera sí. que ver con la literatura, ¿no? yeah. sino como que remitir a otro... Y por eso inventó como máquinas, um, como un, un tipo, um, como una previsión de como con, conocido ahora dolby sound, so surround sound. Um, diafónico, sonido diafónico, so, tenía mucho interés en este um, cine como evento sinestético, um, cin, um, mm. so, que, que um, impacta o que llega a todos los sentidos. Mm. Um, ese era para el cine experimental de las 60, um, algo también muy importante para atacar los, um, las maneras aceptadas para ver, mm. con un cine um, hecho sin cámara que está como destruye la imagen representativa de una narración de un, un mundo afuera como salieron en esta época en la televisión y como romperlo y con una, una actitud, una radicalidad, de una subjetividad. Por mm. ejemplo, Film de Beyond Behind en la exposición es como um, representante para este movimiento. Mm. Vale, no sé si te parece o seguimos al otro bloque o, hacemos o dejamos las preguntas para el final o igual si hay alguien... Al final dejamos, me dicen aquí. Eh, okay. Okay. Vale. Pues si, si te parece pasamos al, al segundo bloque, que es un poco también como, eh, bueno, ta tan pronto como empezamos a hablar eh, y a trabajar en, en, en el proyecto, ¿no? Eh, eh, Florian florian y yo y reconocíamos ¿no? que en los últimos años ¿no? se ha hecho un realmente un esfuerzo por, por eh, recuperar ¿no? por, por investigar también históricamente y artísticamente todo lo, lo que concierne a, a, a esta noción de cine expandido ¿no? eh, se ha ampliado de forma considerable el, el, el área de conocimiento y hay múltiples investigaciones ahora mismo ¿no? Eh, y bueno, desafortunadamente, porque como entenderéis, muchas de las producciones que se dan en ese contexto eran efímeras o están relacionadas con un lugar concreto o bueno, que si no se hubieran perdido. ¿no? Entonces, bueno, eso eh, es, un, es realmente un, una alegría. Eh, eh, pero un poco eh, eh, nos parecía también eh, ceñirnos un poco a, a esa idea, el cine expandido dejaba, dejaba eh, muchas cosas atrás, ¿no? eh, digamos, todas las experiencias que sucedieron ¿no? en, el, digamos, en el protocine, incluso anteriores al cine, ¿no? que tienen que ver con, con todos estos aparatos ópticos ¿no? que, mm. que el ser humano va, va desarrollando. ¿no? Eh, y entonces, bueno, en esta conversación eh, salen eh, múltiples cosas, muchas miradas... Eh, muchas veces enfrentadas también, ¿no? y, y que tienen que ver también con geografías concretas ¿no? eh, y con unas realidades históricas determinadas, que yo creo que eso en la Expo, que luego ya creo que Florian lo va a explicar cómo está, está muy bien reflejado. ¿no? Eh, 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 o sea, cine expandido normalmente se entiende ¿no? como, como aquella situación. Eh, donde se pone en cuestión ¿no? la proyección, el público y, digamos, la arquitectura o, o, o la sala. ¿no? Mm. Eh, eh, esto se produce, este, este concepto se produce en un esto muy determinado, ¿no? que es Estados Unidos, los años 60, los 70, que, mm. que es un capítulo de esto, pero, eh, del esto, del, del, del ciclo iba a decir, de la exposición, pero eh, Florian, ¿crees que...? Eh, la, este es el planteamiento ¿no? de, de la exposición, ¿no? plantear otras geografías, otras maneras de entender el, esta idea de cine mmm, expandido. ¿no? O sea, quiero decir, la pregunta sería: ¿Podrías numerar, podrías mm. eh, mencionar un poco qué, 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 qué concepciones de cine expandido sí. diversos ¿no? se encuentran, ¿no? Y que mm. no es una cosa ¿no? y que cómo se relaciona igual con el hecho geográfico? No sé si mm. es acertado el planteamiento, pero bueno, voy por ahí. Yo he entendido y yo creo que a, habían um, dos um, interpretaciones o dos ideas um, dominadas de la cine expandida. La una es en las 60, como el cine estructural, estructural o el underground en, en, en los Estados Unidos, también aquí en Europa, Viena, Peter Weibel, la, 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 um, que el cine se expande en el espacio, se sale de la sala de cine. O se um, multiplica a dos pantallas, tres. Multiproyección, algo nuevo en este momento. O se inter, tú interrumpes la proyección con el cuerp cuerpo o otra manera, como um, muchos artistas um, jugaron con este. So, una expansión al espacio y al una, una, a un acto más performativo en el momento. No solo una proyección de un peli, del inicio, del comienzo del peli al final. El otro es, y sigue un poco más como la, la interpretación, definición de jean Youngblood, con su libro Expanded Cinema, con un prefaz de, de Buckminster Fuller. Tenemos el original en, en vitrina. Um, allá es la expansión a los nuevos medios como la estética cinética, o el, el cine con su criterio de um, representar el mundo y también to toda la paleta de, de, la, de, de los experimentos, como transforme a los nuevos medios, televisión, el vídeo que llegó en las 60. Um, so in investigar esto o entender esto como un cine expandido. Y claro, siguió en esta época um, también trabajar con el, el, um, el cine, el, las películas en 16 y 35, no paró. ¿no? Hoy día también hay muchos um, artistas con mucho interés en el medio análogo, no solo estamos en el digital. So, en este sentido, en la exposición es muy importante la, el momento cuando llegó el portapack, so, el video, el comienzo del videoarte arte, porque la tecnología había por primera vez disponible para los artistas. So, puede, um, podrías comprarlo con, con su plata y no como solo por televisión en los estudios con grandes máquinas de cámara. Y está portable. So, por el videoactivismo, para hacer tu propio media como un contra media, contra público, como el monopolo, de los um, grandes broadcasting televisiones um, era muy importante pero también para las artistas podrían um, grabar acciones pero también producir sencillamente um, videos o hacer la montaje tienen en sincrono el sonido la grabación de sonido y imagen y en este momento también como los artistas o directores del cine experimental, investigar na, la nueva materialidad, materialidad del vídeo, de la transmisión um, live, para interrumpir el circuito entre monitor o cámara y monitor. So tenemos, por ejemplo, Wojciech Pruszewski um, um, de Polonia, que está haciéndolo muy, um, muy simplemente también para... ex um, Explicar qué pasa si tú separas en la película el cortometraje sonido y ima, imagen. Es una operación muy, muy fácil, pero también muy efectiva para cuestionar o poner una pregunta a nuestra sensación de la realidad. Porque Jesse McLean es una obra de, um, de 2017. See a dog, hear a dog. Ese es el principio en, en el cine. El cine el narrativo, tú ves una, un perro, tienes que escucharlo. Si no, algo falta, algo no puede ¿no? oficialmente. Pero ese es exacto que el arte puede descubrirlo y abrir un nuevo mundo para crear eh, significación, pero también crear una, una, una estética diferente, una experiencia audiovisual diferente. Voy a concretizar un poco más. Eh, la exposición, o sea, eh, para cualquiera que le interese el cine expandido, realmente so lo que sorprende es que la lista del nombre no estén, ¿no? El, los canónicos, Ken Jacobs, Jonas mecas etcétera, etcétera, ¿no? eh, y hay, por el contrario, experiencias que vienen de, por ejemplo, situaciones de, de dictadura, como puede ser Chile, sí. como puede ser eh, Brasil, como puede ser España, como era el caso sí. del de, desarrollo del trabajo de Delomar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Cómo te explicaras un poco más esta, esta decisión? ¿Qué hay detrás de.? Yeah. Aquí, por ejemplo, um, Ganvan Nelson y Dorothy Wiley, um, Schmergunds, um, de años 65 o 76, no, no importa, de um, 66. Um, Como una mirada feminista a la vida cotidiana. En, como enfrentándose con la vida, eh, con la imagen público de las mujeres. Cuerpos peque, todo, pero la vida de realidad es estar embarazada, tienes que enfrentarse con la sociedad aquí, con la eh, malabuata y todo esto. So, este una, para presentar una realidad que no está representada por los medios. So, y para mí era importante o mi interés es para descubrir yo como comisario pero también al público y no reproducir solo un canon y, um, y para porque hay mucho trabajo y particularmente para esta época de, de mujeres también son muy dominada el, el inicio de los cines experimental también el arte computacional solo hombres um, son para una mirada que que sale más distinto, más particular, y es una subjetividad del comisario también. So, estos, la, la historia del cine expandiría hay montones, infinito maneras para contar esa historia. So, yo creo que porque, hay, porque necesitamos comisarios o comisarias en, en los, um, por las exposiciones, es una mirada muy particular, muy subjetiva, que abre nuevas relaciones. Y eso um, es um, me, cuando yo voy a, a exposición me interesa. ¿ya? Y no como una reproducción, ok, claro, en brackets, claro, da, da, da. Y eso es muy fome um, para mí. So, y personalmente este proyecto era una, una um, gran oportunidad. Y para, para mí personalmente, porque también descubrí, en, en, podría descubrir muchos. Cosas, muchas cosas que no conocí antes. El cine experimental de España y también que salió del Centro de Calculación de Cálculo de la Universidad de Madrid. So, es un proceso de aprender más y en poner cosas en relación. Y hacer esto um, porque esa es la asignatura de mi curaduría normalmente en ciclos de cine o programas de cortometraje que vas a poner múltiples perspectivas, combinar, aquí tenemos, no tenemos más, tanto en, en formato de película, pero en vitrina, por ejemplo, tenemos documentos um, y también como El Robadjanka no es un cine experimental, era hecho por, una, por educativo, o de Ken Nolten es un, un, un cortometraje que explica, que enseña cómo funcionó la tecnología, poner una um, imagen digital en esa época al a, a medio película. Eso explica este, so, combinar cosas de, de diferentes orígenes, no solo arte, pero también de origen en, de una comisión um, industrial, o de, también um, tenemos un cortometraje para mí muy importante en la exposición, es La, la, la Casa es Negra, de Faruk, um, Furu Faroksat. Um, un documental um, de 62 de Irán, eh, muy poético, eso esa poesía de la respuesta interna del autor a la experiencia o la realidad de una leprosía, um, es totalmente excluido de, de la vida normal de una sociedad en Irán o en todos los lugares, um, hasta hoy día creo. Um, por otro ejemplo, so, es un, un, un campo de refugios, no sé. So, ¿no? Um, es muy importante, pero conecta en la manera poesía, por ejemplo, a Henri Chopin, um, poesía concreta, o um, trabajar con la, la voz humana. Mm. So, hacer eso atrás de los medios, construir relaciones, nuevos narrativos. Y eso creo es por qué hacemos um, exposiciones y um, para enforzar... Or, um, de perspectiva de un hoy día a una historia. Es siempre una, una cosa muy subjetiva, interpretativa, y eso es la fuerza, y, um, ¿no? y um, eso es el curiosidad, o el riesgo también, porque puedes confrontarme, enfrentarme, ok, ese no funciona, porque da, 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 pero tenemos una conversación sobre esto. So, esto es la, la idea y para mí muy, muy básico para, para mi trabajo. Y creo, estoy feliz con cómo salió y creo es algo, puedes um, tener esa experiencia cuando visitas la, la, la expo. ¿no? Desde luego, puedo bueno. afirmar que sí, que es así. Eh, pues bueno. Eh, el último bloque sería un poco eh, al que nos hemos referido, ¿no? a través del filósofo Bernard Stiegler, ¿no? que considera ¿no? que, bueno, eh, sobre todo también a partir de su lectura de Derrida, eh, que son los instrumentos técnicos ¿no? los enca encargados de fijar las experiencias y, por lo tanto, construir nuestra memoria. ¿no? Y, 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 y he apuntado ¿no? una, un, una frase que dice Jean-Luc Godard ¿no? en Historias de Cinema, que es, eh, puede ser que 10.000 personas no hayan olvidado a la manzana de César, pero son mil millones de espectadores los que se acordarán del encendedor de extraños en un tren. ¿no? Mm. Eh, tenemos, por lo tanto, ¿no? Eh, una producción industrial ¿no? también de la fijación, de la memoria ¿no? y, y también de la captación, de la atención. ¿no? Eh, la configuración de un nuevo espacio donde lo que también entendemos ¿no? por íntimo, lo que entendemos que es propio, de repente es un campo de batalla, ¿no? que hoy en día es, está alcanzando unas cuotas eh, altísimas. ¿no? Eh, y yo creo que es algo también que, que encaja con algunas de las propuestas que hay en la exposición, no sé si... Estos enunciados podrías trasladarlos como a, a obras concretas, uh -huh. o, uh -huh. si te sugiere algo. No, eso, claro, es una cosa porque me, me fascina mucho el cine, porque tiene una, es tan fuerte en su. cómo se reproduce una realidad, o conecta a, 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 a la vida real y, y las posibilidades de los distintos niveles porque es la imagen es el sonido y todo lo que está entre tantos de los dos, ¿no? y um, so, es un, un impacto grande y estamos ahora en época de la época del internet es mu mucho y estamos streamiando este se so, producen producimos todo el tiempo imágenes en corrido, ¿no? y uh, mucho más como productores hoy día, so, hay, había época con una una estación de televisión público y listo. Y ahora con YouTube y todo, y permanente en Instagram, no sé, estás produciendo imágenes y trans, transmiteslo al mundo o al menos a tus tu amigos en tu cuenta de, de Facebook, no sé. So, ahora estamos en un nivel de, de cómo como se embraza. Todo de tu también sensualmente, so estamos en una, una, no solo obsesión, pero la, la conexión entre, entre nuestros sentidos, cuerpo, todo, y el, la pantalla y el, todo lo que ofrece el Internet, el interface, es, una, es nuevos niveles. So, y creo que es muy, muy importante reflejar esto. Y um, esto también tenemos en la expo. Aquí en manera para también... Um, reflection, reflejar la materialidad de esto. So, tenemos los malachit móviles de, de Martin van den Einde, salían, salían también en uno de los cortometrajes para los Zombies, y son hechos um, de artistas artesanales en, en Kinshasa, el capital de Congo, y es un material, um, un recurso, um, por eso también el color en verde. Um, lleno de cobre, so, es muy precioso, pero también um, echa una, un conocimiento o un pensamiento a la materialidad de nos, nuestros dispositivos, dispositivos llenos de metales um, que están um, cosechando cosechando um, en una manera uh, muy indigna, uh, muy muy mala en condiciones de labor y um, so, también investigar, e entender la materialidad en, en la tecnología. So, en este sentido, claro, um, es el, el cine, con, como tú explicaste, con, tiene um, tanto impacto a la memoria, o nuestra memoria está llena de imágenes reproducidas, también fotografías, o so, mi infancia, estoy como en memoria mucho más de la fotografía que, que llegaron de esto, que una memoria que me solo um, tengo en, en mi cabeza. Son los dos cosas. Pero es muy importante ese medios en, de, para todos los aspectos de nuestra vida, claro. Y, um, pero también llegamos a ese nuevo nivel de la, de la cultura digital. Y también con, por ejemplo, Free Roam, um, Arribur, um, Mod, 1.1, um, Installation Version, de Stefan Panhans y Andrea Winkler, so, tienen su propio espacio en la sala de exposición, tenemos dos espacios a los extremos y este es uno de estos y reintroducen uh, movimientos de, um, involuntarios en una manera, de avatares de videojuegos al cuerpo humano, a los performadores, so cómo se, se mueven y todo, so, y también es como una proposición que um, se um, prefieran una máquina, porque expone mucho sobre nuestra relación a las máquinas, ¿no? um, y aquí como una máquina que no es perfecto, pero tiene, tiene um, loops o sin objetivo, y no funciona bien tiene como vueltas, vueltas, vueltas. So, este es también como imaginar eh, una relación a la máquina que no funciona, o okay, que tiene su um, caprosidad, es caprioso, ¿no? Y no, no puedes controlar tanto. Y creo que es, es muy importante entender eso en, por el futuro, porque ese es también el camino del... De, de, de la inteligencia artificial que va a desarrollar, va a desarrollar su propio conocimiento ¿no? y, que, y, y qué pasa con nuestra relación a este. So, tocamos un poco a estas cuestiones también, so, um, vamos um, um, atrás um, de, del cine también un poco. ¿ya? Muy bien, <coughs> pues no sé, yo creo que podemos dar pie a las cuestiones que que hayan surgido, que hayan podido surgir, que tengáis o aquí, querido público. ¿Preguntas? Sabemos que es muy pronto por la mañana, pero... Uh -huh. se plantea como dos ediciones y un poco cómo habías dividido esas dos ediciones o qué relación tendría la exposición de este año con la que se va a hacer el año que viene que nos explicaréis un poco sobre eso esta es la pregunta trampa <laughs> no eh, no gracias muchas gracias Ursule por la pregunta eh, sí, de hecho, bueno, se plantea eh, la exposición como algo, como posibles futuras ediciones. De momento, sin esto, pero sí que decidimos que para empezar, que con Florian queríamos trabajar dos ediciones eh, seguidas. Entonces, eh, acabamos de empezar un poco, ¿no? De, a figurar, a prefigurar un poco en qué va a consistir eh, la, la edición del año que viene, pero Sí que, bueno, eh, o sea, si, si me permites, eh, o sea, a nivel de formato sí que es verdad que esta exposición no nos ha posibilitado eh, realizar, eh, por ejemplo, producir eh, trabajos eh, nuevos, con la intención, por un lado, eh, sería darle un vuelco a la exposición y realmente producir eh, obras eh, desde Tabacalera, que también yo creo que es una de las misiones de este, de este centro, de este la manera en que nos acercamos ¿no? al, al arte contemporáneo, a través de los artistas, a través de... no sé qué. Y, y bueno, y más pistas si tú quieres... No, exacto. Um, como yo, yo explico, las dos definiciones del cine expandido, so, vamos a tocar en la, la, la segunda edición más la, la definición de expander al espacio y también la, la um, intervención del cuerpo al aparato del cine. So, vamos, um, y la idea es um, plantear eso más en la práctica contemporánea. So, sí, el el um, arco histórico, solo vamos a empezar en las 60 más o menos y llegar hoy día, pero con una, una pinta muy distinta en la sala también, um, que um, permite... Más um, como un formato performativo también, con acciones um, o performance con, con um, el, los medios cine y, y todo eso, o multi-screen, multi-proyecciones en las salas. So esos son los, um, los conceptos, las primeras ideas, pero también um, hacer algo diferente, pero claro, hay conexiones porque tenemos distintos, ahora dis, habíamos en la lista algunas películas, ahora se ya se están trasladar traslad a la segunda, so, algunas cosas ya están y van a corresponder también um, con esto o podrían exhibirlo a, ahora, pero también... So, tenemos una conexión, creo, fuerte para entenderlo como un ciclo, pero la pinta muy diferente y mucho más a la relación espacial y corporal. Sí, y yo también ahí me gustaría señalar, también como a nivel de proceso, que, bueno, para los que no lo sabéis, por ejemplo, Florian ahora va a empezar a, a impartir clases en la cineescola, entonces va a establecer una relación con, con el alumnado. Eh, también eh, estamos eh, trabajando mucho más de manera más estrecha con el departamento de cine, que se acaba de, de, de ir de la sala. y bueno, también eh, esperamos que toda esta cosa también surja, surja cosas inesperadas y que surjan, surjan mm. cosas en el, en el camino. no, de, también. Bueno. Yeah. algo más. Bueno, yo como todavía no he podido ver la exposición, pero me, me permite un poco mm, avizorar en qué, en qué perspectiva, con qué, con qué enfoque e intención se ha organizado. No me entro en, en detalles de la exposición, pero me interesa más este enfoque del cine expandido, que es la paradoja que lleva a la destrucción del cine como soporte específico y a la ampliación justamente a una categoría nueva que no es cine y que es una especie de arte expandido, más que un cine expandido de las prácticas performativas, otros dispositivos de interacción, es decir, permite suspender, digamos, esa traducción con sus fronteras, con sus recursos de, de experiencia, de producción, de creación, también de crítica, y de análisis, con lo cual lleva una especie de arte de todos los posibles que integra todas las posibilidades de, de los diferentes medios de creación, ¿no? de representación, que eso ya veo que eso lo dejáis más para para, para una segunda edición, sí. y en todo caso quería plantearos que no pude ver si hay de nuestro contexto, se han seleccionado obras y con qué criterios. Porque, por ejemplo, quería preguntarnos si estará el, el anticine de Javier Aguirre, por ejemplo, de sí, la transición sí, sí, del Sí, me imagino que estaría. Porque sí que ha habido casos que han intentado explorar otras posibilidades de producción, creación y, y, y de también de recepción de este tipo de obras. ¿no? Porque cada nueva propuesta, cada nueva apertura establece un protocolo nuevo también de experiencia y recepción. Quería saber con qué criterios habéis seleccionado esa parte de artistas o piezas de nuestro contexto. Hemos trabajado arduamente para ello y yo creo que de forma co coherente está, están integrados. ¿no? De... Sí, yo creo... Para mí era importante porque, por ejemplo, yo no sabía el, el obra de Javier Aguirre. So, no salió en, no, no sale en las en, la, en los libros um, o muchos internacionales porque tienen una preferencia a, a los Estados Unidos y Inglaterra Alemania so, para también hacer estas conexiones poner nuevos contextos y para um, quizá, ya yeah, um, que no han hecho antes pero es una y la idea era tenemos un foco internacional, pero también al País Vasco. Aquí so, son muy. Um, pra, también criterios prácticos por la selección al final. Pero siempre que, que abre algo que, um, que cuenta que yo quería um, investigar estas nuevas posibilidades o para. Um, investigar los propios calidades de, del medio y en caso de Aguirre m, eh, me, um, me sorprendió que tiene un espectro entre eh, investigar estos propios materialidades, explicarlo en una manera también al público, echarlo al público y con che, -che, che, por ejemplo, como más o menos al final de su, de su ciclo. Um, una, un statement muy radical a la cuestión cómo tú como artista, y um, cómo, con ese quote de Peter Weiss, ¿ya? tú te puedes relacionar, estás en tu casa califaccionada y vas a escribir sobre las miserias de la gente y de las guerras whatsoever en otra parte del mundo cómo este funciona, cómo la arte y la revolución se puede relacionar, qué es tu posición. So, en esta obra o esta selección tenemos también estos temas políticos, la posición o eh, qué es el rol de la, del arte, el artista como citoyen al mismo tiempo y también la abstracción, la investigación de la materialidad, eh, que claro corresponde mucho más a los cinefínicos que, eh, que una, una sociedad global que so, okay, tenemos estos dos poles um, en una obra, so, para mí era muy importante tener él, por ejemplo, um, pero también en un contexto, porque en la vitrina tiene su librito y estaba mucho en contacto con la poesía concreta, so, tiene Henri Chopin en su libro, también Peter Weiss, o um, Manfred Moore, um, so de los um, artistas computacionales en Alemania de esa época. Um, so hay muchos um, <coughs> vínculos um, que quería um, proponer o ofrecer en esto. Y, um, también, este como era la. Um, o influyó la, la decisión um, curatorial. Sí, um, yo ahí me gustaría añadir, eh, para información también del público, que estamos trabajando ahora mismo, cerrando un seminario internacional también de, de cine, con el Departamento de Cine, eh, en, en el contexto de esta exposición y, y también ahí habrá ocasión de, de incidir más en, en algunos puntos, en estas relaciones de. Digamos, diferentes tradiciones que, ¿no? que, que se pueden ¿no? eh, enmarcar ¿no? en esta idea que tan bien has explicado ¿no? de lo que es la expansión ¿no? de un medio como el cine. ¿no? Y, y bueno, era un poco la intención también del segundo bloque que tratar todas estas, al final, maneras muy peculiares ¿no? o diversas, ¿no? heterogéneas ¿no? de entender ¿no? la. La expansión del cinema o la, la idea de cine expandido que surge en Estados Unidos también en, unos contextos, en un contexto muy concreto ¿no? y con, con una infrahistoria y un contexto social que bueno, también tiene sus peculiaridades y, y, y a la que también le dedicaremos un apartado. Pues. GALDERA Guillago Esbaldi o si alguien tiene una última pregunta. Tenemos un programa de mediación también magnífico que va sí. a empezar con el título de Máquina de Arte, Arte Maquiña, perdona. Es ida o se Polita. Está bueno, ahí también vamos a involucrar a, a, a diferentes. <laughs> Vamos al Expo. Villascar, que hoy. Gracias. Gracias.